Revolución Bolivariana. El comandante Hugo Chávez inaugura el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa. Este hospital comienza siendo un ejemplo, una referencia para Venezuela, para América Latina y debe ser una referencia para el mundo, para apoyar la medicina, la salud preventiva, la salud curativa y la vida para nuestro pueblo. Yo le decía a un compañero esta mañana, mira, hoy voy a viajar al futuro, porque uno anda todavía por ahí en el pasado en muchas partes. Uno entra aquí, desde que entra, entro al futuro. Una máquina del tiempo, aquí estamos en el futuro. Ustedes son constructores de futuro, por eso merecen todo nuestro reconocimiento. Ustedes aquí se van transformando todos los días en el contacto, en el trabajo, a veces en el dolor, pero sobre todo en el amor desbordado por lo que es el hospital cardiológico, que es un hospital de amor, donde late lo más sagrado que puede latir. Los corazones de nuestros niños, los corazones de nuestras niñas, es el latir de la patria nueva, de la patria niña, del pueblo niño. El latir de la esperanza, el latir del futuro. No hay nada más transformador que la buena praxis, transformación hacia lo bueno. Hugo Chávez Frías, comandante eterno en el tercer aniversario del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa, nos dedicó el 25 de agosto del 2009 esa frase en la visita que hizo para recorrer los espacios del cardiológico infantil. Y con eso arranca nuestro libro, nuestros 17 años por el corazón de un pueblo, que sigue después con unas palabras del presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Este cardiológico infantil va a continuar recibiendo todo el apoyo para su crecimiento, para su expansión y para que siga dando salud y vida para todos los niños. Solo venciendo, derrotando la contrarrevolución fascista, se abrirán los caminos del desarrollo social, de la salud de nuestro pueblo, a la vida y a la prosperidad. Que nos dijo, qué bonitas las experiencias de las personas que han sido atendidas en el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa. Con amor hacia las niñas y los niños, todo se puede. Gracias a las y los profesionales de la salud por hacer posible este milagro que vence una y mil batallas. Y Gustavo Pereira, el extraordinario poeta de esta patria, nos habla un poco de aquello de la ciencia y el corazón, y también nos regaló unas generosísimas palabras para el cardiológico infantil, que arrancan así. Debe haber y ojalá haya muchos centros de salud en nuestro país que conjuguen, como el Hospital Cardiológico Infantil, las razones y acciones de la ciencia con las de la conciencia sensible que en veces preferimos llamar alma. Desde hace 17 años, en él coexisten a la par el impecable semblante de sus instalaciones con la devoción de su personal, comenzando por su directora fundadora, la doctora Isabel Iturria, cuyo cargo ha estado desde entonces en una entrega que es prueba silenciosa de amor, evidenciado en cada detalle y actividad. Desde la primera vez que estuve en él para participar como invitado en un cálido encuentro, pensé que había llegado a una suerte de hotel o policlínico de 10 estrellas, dada su apariencia y esplendor, aunque no dedicado a las atenciones redituables crematísticas de una lujosa clínica privada, sino al servicio público más hermoso y recatado que unos seres humanos pueden hacer por otros, el de salvar sus vidas. Y en este caso, salvar vidas de niños afectados por cardiopatías, pero salvarlos mediante los saberes que prodiga la ciencia médica escoltada por los dictados de la sensibilidad. Por eso, no me cansaré mientras viva de celebrar no solo su existencia ejemplar, sino también y sobre todo el callado y verdadero heroísmo de quienes desde que fue planificado por un equipo multidisciplinario y erigido por las manos de nuestro pueblo, gracias al apoyo incondicional del ser sensible que fue el presidente Hugo Chávez y sostenido ahora por el presidente Nicolás Maduro, realizan cada día en sus recintos los prodigios de su abnegación para curar niños enfermos que así podrán vivir nuevas auroras en el mundo posible que queremos. Es precioso, es precioso. ¿Qué más puede agregar uno a eso? Está mejor descrito imposible, porque además eso es lo que uno siente cuando está aquí. Y a lo mejor alguna persona que no conocía de la existencia de esta institución tiene ese problema en casa, esa preocupación, y dice, quisiera pedir información, ¿qué debe hacer?
en la página web del Cardiológico Infantil, www.cardiologicoinfantil.gov.be, están los pasos a seguir para llegar al Cardiológico Infantil. Nosotros funcionamos, por decirlo de alguna manera, como el servicio de cirugía cardiovascular pediátrica de toda Venezuela. Y las niñas y los niños con alguna cardiopatía congénita son atendidos en los hospitales públicos de toda Venezuela que tienen cardióloga o cardiólogo infantil, y ellos nos lo refieren en el momento oportuno para la cirugía. Nosotros los vamos llamando en la medida en que podemos operarlos, y puedo decir con enorme alegría, María Elcira, porque eso a nosotros nos llena más que ninguna cosa más el alma, que en Venezuela ya no hay lista de espera de las patologías más comunes, de las patologías más frecuentes en cardiopatías congénitas. En Venezuela no hay lista de espera de persistencia del conducto arterioso, de comunicación interauricular, de comunicación interventricular o de coartación aórtica, sino que en el momento en que el paciente es registrado para ser operado por los cardiólogos de todo el territorio nacional, en menos de un mes seguro están llamados y operados. En las patologías más complejas es un poco diferente, pero estamos hablando de las patologías más comunes que sumadas acumulan alrededor del 70% de la cirugía cardiovascular pediátrica. Este país ya no tiene lista de espera, sino que los pacientes son llamados prácticamente de inmediato una vez diagnosticados para tener una atención totalmente gratuita, con amor, con cariño y con extraordinaria calidad técnica. Y bueno, yo el libro que nos llena de alegría a todos, no puedo dejar pasar nombrar a quienes son los que lo construyeron. Aparte de esos 13.500 niños y niñas que han sido operados, que son nuestra experiencia mostrada allí, pues aquí hubo un trabajo muy intenso de muchas personas dentro del hospital que fueron aportando con su entrevista su voz, y ustedes la van a encontrar recorriendo las páginas del libro, las voces de compañeras y compañeros de todas las áreas del hospital, desde el señor Batista de la Puerta hasta cualquiera de nosotros, los cirujanos, los intensivistas, las personas que se encargan de que este hospital esté siempre limpio, impecable, bello y funcionando como siempre. Y todo eso requirió un trabajo de recopilación muy intenso que hizo mi hermana Matilde Iturria, y que además requirió el acompañamiento después de lo que fue la corrección, que tuvo más trabajo del habitual, y la diagramación y edición, que también tuvo más trabajo de lo habitual porque tiene muchas fotos, muchos cuadros de Laura Nazoy y de Clementina Cortés, y para ellas también pues nuestro agradecimiento como parte de lo que es esta ya colección de libros. Ya sí, tenemos un conjunto de libros en el Cardiológico Infantil, algunos de carácter más científico, otros más orientados a la salud pública, otros orientados a las madres y a los padres de los niños con cardiopatía, y son pues la prueba de que aquí hemos ido haciendo cada día nuestro trabajo principal, que es el atender a esos 13.500 niñas y niñas, pero también formar a las médicas y los médicos de Venezuela y de otros países del mundo, divulgar a la comunidad a través de la radio del Cardiológico y escribir, contribuir a la memoria histórica que nos haga recordar en el futuro qué cosas hicimos mal, pero también qué cosas hicimos bien, y cómo se ha podido transitar en este país, en ese mar tormentoso del saboteo interno de personas nacidas en esta patria, pero que me niego a llamar venezolanos, del bloqueo imperial, de la pandemia, en fin, de los obstáculos puestos unos sobre otros, pero que no van a poder con esta patria libre y soberana que tenemos en Venezuela y que heredamos de Simón Bolívar y de nuestros libertadores. Es una institución modélica de la que nos sentimos muy orgullosos y estamos felices de habernos ido acercando a lo largo de los años y ver que cada día está mejor. Y estaría mucho mejor si no hubiera pasado todas esas cosas que también ha descrito la doctora Iturria. Vamos en la próxima parte del programa a conversar con ella de algunos tópicos, algunas cosas que trajimos en algunos libros, y recordándoles a ustedes que el libro está descargable en la página del Cardiológico Infantil, que pueden ver en este momento en pantalla. Ya venimos con más de la librería mediática celebrando este logro bolivariano que nos pertenece a todos.